presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos justamente este tercer bloque de la información agropecuaria. El primero de junio se celebraron 86 años de la creación de CONAPROLE, el Día Mundial de la Leche. Hablamos con el presidente de CONAPROLE al respecto. Creo que estamos en un mejor momento. Hoy los alimentos en el mundo valen. También es cierto que los costos de los insumos para producirlos se han aumentado, pero la ecuación en términos generales mejoró. O sea, si nosotros miramos, los litros de leche que nos cuesta producir son menos, o sea que los litros de leche libres o disponibles para el productor son más. Era ahora, ¿no? Venimos de 7 años complicados, el productor está aprovechando este periodo de mejores precios para poder hacer frente a las inversiones que estaban pendientes o a las deudas que con el sector de la banca, que de alguna manera estaban atrasadas. La industria administra un poco las situaciones, tratando de producir y sacarle el mejor precio posible a esos productos en el mundo. Y justamente, se está hablando en este foro de Inale de una lechería de 15 años, se está haciendo una proyección importante de producción láctea. ¿La industria está preparada como para esto? ¿Es necesario? También se está hablando de inserción internacional, se está hablando de aranceles, un reclamo que permanentemente han hecho a través de CONAPROLE. Sí, es necesario, obviamente es, hay que pensar en las cosas y administrar lo que va a venir, tratar de interpretarlo y también tomar acciones, ¿no? O sea, ser parte activa de lo que pasa. Si nosotros solo administramos lo que nos pasa, estamos demasiado expuestos. No es fácil porque nosotros somos una parte chica en el 2% del mercado mundial, pero tenemos la obligación de ir a donde el mundo va, tenemos la obligación de pensar en cada vez más en el comercio exterior, porque el crecimiento de la leche en el Uruguay va al mundo, ¿no? Nosotros no nos tomamos un litro más de lo que nos estamos tomando, somos la misma cantidad de habitantes, tenemos un consumo per cápita muy alto, y o sea que el crecimiento está para afuera y no está en la región, está en el mundo lejano. O sea, hoy hay que pensar que nuestros clientes son el sudeste asiático, los que mostraban en la información son los clientes del mundo. El Mercosur, que en un momento nos llevaba toda la leche entre Venezuela y Brasil, Brasil tiene un año tiene un poco más de peso, otro año tiene menos peso, vamos a cerrar el ejercicio con un 7% de las ventas al exterior con destino a Brasil, es muy bajo, considerando que es nuestro cliente natural, vecino, y con el único de los clientes fuertes que tenemos una ventaja arancelaria. Y si Uruguay lograra bajar los aranceles, ¿cuánto mejoraría el precio del productor, por ejemplo? Estamos hablando de millones de dólares importantes. Sí, CONAPROLE, no, es una pregunta difícil de hacer porque no es una regla de tres tan directa, pero lo que sí podemos decir es que los lácteos uruguayos pagan 30 millones de aranceles en el mundo. Si hiciéramos esa misma cuenta matemática muy sencilla, 1.500 millones de litro de leche, 30 millones da 2 centavos de dólar por litro de leche al productor, es mucha plata. Y las políticas del gobierno están claras en ese sentido, tratar de buscar su inserción internacional, baja aranceles. Y sí, sin duda es a lo que se está dedicando la Cancillería, con quien nosotros hablamos continuamente, bueno, mercado por mercado. Hoy veíamos Japón, nosotros no lo podemos vender a Japón, hay una cantidad de regulaciones sanitarias y de otro tipo que en definitiva hace que no le podemos vender a Japón. ¿Por qué no podemos venderla? Vamos a tratar de venderla a Japón. Es un mercado importante en volumen y sobre todo es un mercado muy exigente. Son esos mercados a los cuales a nosotros nos conviene ir porque nosotros tenemos que diferenciarnos con producto de calidad. Somos chicos, nunca vamos a ser pesados en cuanto a cantidad. Tenemos que tratar de diferenciarnos en cuanto a calidad. Y puse el ejemplo de Japón, podría haber puesto otros ejemplos. Claro, China no se visualizaba hace algunos años y ahora es uno de los principales mercados. Sí, claro. China este año va a cerrar como el segundo destino, o eventualmente el primero, pero seguramente el segundo destino, pasando los 100 millones de dólares de exportación por primera vez en la historia y con perspectiva de crecimiento. Cuando hablamos de China, hablamos de China como un destino, pero dentro de China hay muchos clientes. CONAPROLE le vendía muy poquito. Hoy tiene 15, 20, 30 clientes dentro de China. O sea que ya hay, y además vendíamos leche en polvo, hoy vendemos larga vida, vendemos suero, vendemos manteca, vendemos mozzarella,
vendemos leche en polvo descremada. O sea que tenemos para crecer en la paleta de productos, hemos crecido en cuanto a los clientes y tenemos que crecer también en el volumen y tratar de ver si podemos colocar precios que nos diferencien y hacer acuerdos, porque los chinos son exigentes desde el punto de vista de la calidad, hacer acuerdos que nos diferencien con precio en función de calidad. Embarcadero fijo de 4 metros, precio promoción $2,750, distintas alturas de carga. Vende Agronovas. Dejamos atrás la información agropecuaria. Nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas y mañana sábado con nuestro compañero Mauricio Larregui en el programa largo de una hora. Buena jornada para todos. Que pasen muy bien.